La ley es la ley. ¿Tienen derechos los animales y las plantas? Mucho se habla de un tiempo a esta parte de los derechos de los animales e incluso de las plantas. Es una muestra de sensibilidad muy positiva para con todos los seres vivos, como también que se penalice ciertos actos de barbarie como las palizas y el abandono. Pero tener derechos requiere racionalidad, conciencia del propio yo, del lugar y el papel que se tiene en la sociedad, lo cual no puede decirse de los animales y menos aún de las plantas. En realidad, no se trata tanto de sus derechos como de nuestras obligaciones. Primero, con las personas que tienen animales y los quieren porque les proporcionan compañía y seguridad. Y segundo, con el sentimiento generalizado de que forman parte de nuestra vida y son necesarios. Y lo mismo podemos decir, en cierto modo, de las plantas. Si nos fijamos bien, cuando reclamamos derechos para los animales y las plantas, al tiempo que nos protegemos a ellos, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.